Este timbal de berenjenas es una buena idea para una entrada, una guarnición o una cena ligera. Vamos a usar zucchini verde, cebolla morada, tomate maduro, por supuesto nuestras berenjenas que ya están desangrando, en otros videos les mostré cómo desangrarlas, y queso mozzarella. Yo las dejo una media hora en sal y después las lavo muy bien para quitarles ese sabor amargo. Condimentamos todos los vegetales con sal, pimienta, un poco de orégano. Y sobre una bandeja de horno previamente engrasada con un poco de aceite de oliva, vamos a ir armando por capas. Yo puse una capa de berenjenas, una capa de queso, una capa de zucchini, una capa de tomate, cebolla, y finalizamos con un poco más de queso y por último tapamos con otra rodaja de berenjena. Acá por supuesto pueden usar los vegetales que más les guste. Nos ayudamos con un palillo para que no se vayan a desarmar y vamos al horno, aproximadamente a 180 grados durante 15 a 20 minutos. La idea es que los vegetales se cocinen y que el queso se derrita. Para servir puse una cama de hummus, que en otro video les enseño a preparar mi versión de hummus. Y ponemos dos de nuestros timbales de berenjena y estamos listos para disfrutar. Como les digo, puede ser una entrada o una guarnición para un plato especial.